Correcto, ahora sí ya está funcionando el sonido para otra ocasión. Entonces, bueno, aquí estamos ya con las bases de datos. La primera vimos a través de Search Complete, cualquier base, cualquier disciplina va a encontrar respuesta en ella. Luego tienen Apple Watch, esta base de datos está, bueno, está enfocada por supuesto a la parte de medicina, pero bueno, es importante que conozcan el alcance de todos los recursos. Tienen, aquí está, American History and Life with Full Text. Esta es una base de datos en donde se va a estar cubriendo la historia y cultura de Estados Unidos y Canadá a través de 1.700 publicaciones, en donde se encuentran aproximadamente hasta 100 libros. Tienen Applied Science and Technology Source. En esta base de datos estarían teniendo respuesta todas aquellas disciplinas que estén finalmente con el tema de ciencias aplicadas, computación, etc. Después tienen Outsource. Ahí también ustedes están teniendo o viendo cubiertas sus disciplinas del área de las artes con 600 publicaciones. Atlas Religion Database, esta es una, la más importante base de datos en este ámbito teológico. Aquí van a estar ustedes teniendo por lo menos acceso a más de 1.8 millones de registros bibliográficos. Tiene información en 60 diferentes idiomas. Tiene Library Index, tu arquitecto de periódicas, Business Source, también es otra base de datos. La versión complete es la que ustedes tienen usualmente, aunque la vean, vean publicado esto. Esa es la versión completa, es la versión en donde van a encontrar ustedes videos de la Escuela de Negocios de Harvard. Esta será, aquí vamos a mostrar también esos elementos, todos los que tenían, que me mencionaba, que tenían que ver mucho con desarrollo humano, tema de manejo de conflictos, trabajo en equipo, servicio al cliente, cuestiones a veces de actitud frente a diferentes circunstancias, negociación, etcétera. Bueno, pues son temas que vamos a ver aquí cubiertos, vamos a tener perfiles de empresa. Esto tiene un enfoque mucho más para las áreas económicas administrativas, pero finalmente vamos a tener cubierta esa área con una cantidad de revistas muy importante, 1.300 revistas especializadas. Ahí van a encontrar, por ejemplo, una muy destacada o muy conocida que es Harvard Business Review, que muchas veces va más allá de del tema de negocios. En realidad ahí vamos a estar trabajando con diferentes. Es la primera base de datos, perdón, que tiene, o la única base de datos que tiene esta publicación desde el número uno que se publicó. Ahorita vamos a encontrar ese tipo de elementos. Vamos a recorrer, tienen Synagogue Full Text, es también enfocada al área de medicina. Y aquí empezamos a entrar en materia, por ejemplo, comunicación en más media complete. Esta base de datos está totalmente relacionada a la cuestión de las áreas de comunicación, medios de comunicación. Aquí vamos a tener más de 770 títulos. Esta es una base de datos especializada. También van a tener la ebook collection. Ahí se ha llevado a cabo, su institución ha hecho la adquisición de diferentes títulos de libros electrónicos. Desde ahí. Del futuro, cuando ustedes tengan necesidad de que haya un nuevo libro, acérquense a su biblioteca, porque finalmente ellos son los que tienen el contacto con las diferentes empresas de libros electrónicos, incluyendo EBSCO, que les van a decir de esta materia hay todas estas opciones que van desde cualquier editorial o ahora también libros impresos a libros electrónicos. Entonces, nada más es cuestión de que se acerquen. Luego tienen Econlit Full Text, estas son índices de Econlit, son 600 publicaciones, es la parte enfocada a través de economía. Aquí viene otra base de datos súper especializada para los que están participando el día de hoy, que es Education Source. Esta base de datos está diseñada para revisar todo lo referente al ámbito educativo, ya sea desde educación incluyente, especial, multicultural, etcétera, para adultos o para personas con alguna discapacidad a distancia, con las nuevas tecnologías. Esta es una base de datos en donde van a encontrar más de 1.800 publicaciones, 550 libros y demás bibliografías. También tienen Environment Complete, esta es una base de datos de más de 920 publicaciones enfocadas al medio ambiente, a la interacción del hombre
con el ambiente y los efectos de estas interacciones. Luego, todos ustedes son docentes y siempre están sin duda interesados en mejorar su experiencia como finalmente como multiplicador de conocimiento, facilitadores. Para eso tienen ERIC. Esta es otra base de datos en donde van a tener acceso finalmente a todo lo correspondiente a educación y cómo mejorar su experiencia en este ámbito. Existe otra base de datos que es Film and Television Literature with Full Text. Obviamente aquí su nombre lo dice, estamos en todo lo correspondiente a la investigación sobre cine y televisión en texto completo. Van a tener más de 120 publicaciones y 100 libros. Food Science Source, si hubiera alguien de la parte de nutrición, de manejo de alimentos, etc. Aquí ustedes van a tener más de 1,400 fuentes. Esta es otra base de datos especializados. Lo mismo que Food Science and Technology Abstract. En las bases de datos, que no estoy profundizando mucho, bueno, es porque no hay aquí en este momento participantes de esas áreas, pero bueno, sí es bueno que lo conozcan. Tienen fuente académica. Fuente académica es la primer base de datos que vamos a estar observando aquí, que está prácticamente en español. Todas las demás, la mayor parte del contenido está en inglés. Todos ustedes saben que la producción científica literaria está en inglés, o las fuentes más relevantes, por eso es que están en inglés. Pero aquí está una base de datos que nos acerca a 450 publicaciones provenientes de toda América Latina, España y Portugal. Por eso dije prácticamente en español, porque también tiene aportaciones de Portugal, bueno, de España y gran problema, Portugal y Brasil. De ahí vamos, todas las bases también, ahí tienen mucha cabida todas las áreas de psicología, educación, finalmente también toda la parte de humanidades, pero también ciencias. También van a estar con Greenfile, otra base de datos enfocada al tema del medio ambiente, Historical Abstract with Full Text, por ejemplo, que aquí tendrán que ver la cobertura de la historia del mundo en texto completo. History Reference Center, otra base de datos con 1,620 libros de referencia, enciclopedias, etc. Tienen Hospitality and Tourism Complete. Esta es otra base de datos especializada para todos aquellos que tengan que ver con la industria de la hospitalidad, turismo, etc. Esta también es muy práctica. Van a encontrar elementos muy, muy amigables con los que van a poder estar trabajando las personas de esta área. Humanity Source es otra base de datos que está diseñada por estudiantes, investigadores y profesores en esta parte de humanidades. Aquí nos acerca a más de 1,400 publicaciones. International Bibliography of Theatre and Dance with Full Text. Bueno, finalmente, aquí será un recurso para esta parte de las artes. Legal Source para áreas de derecho. LGBT Life with Full Text es otra base de datos en donde se hará alusión al tema de la diversidad sexual. Aquí estamos con más de 120 importantes publicaciones, todos los que tengan también que ver con educación, desarrollo humano, todo aquí van a encontrar también un buen elemento. Library and Information Science Source es directamente para nuestras personas de biblioteca, para que puedan tener una gestión todavía más exitosa de los recursos con los que ustedes cuentan. Literary Reference Center, esta es otra base de datos de textos completos, en donde se van a combinar libros, publicaciones, críticas, contenido en este sentido. Aquí van a encontrar biografías de diferentes autores, más de 100,000 artículos, etc. Masterfile Premier es una base de datos que tiene publicaciones de 1,700 fuentes. Aquí van a tener todos los temas de interés general. Es un tipo enciclopedia. Medic Latina, de igual forma enfocada al área de medicina, en español, son las publicaciones más importantes en este ámbito. Son 130 journals que existen en este campo. Medline también está with full text, está totalmente enfocado al área de medicina. Yo los invito a que estos recursos no solo los lleven al ámbito profesional, sino al personal. Si por desafortunadamente existiera una cuestión de salud en casa o aún no le llegan a diagnosticar, hay un nuevo medicamento, algo que tengamos la duda, bueno, podemos ingresar en esas bases de datos también esos nombres del medicamento o de la enfermedad para conocer más sin alarmarnos
con fuentes de contenido poco controlado. Luego tienen MLA, International Bibliography, periódicas, tienen acceso a periódicos, por ejemplo, aquí Newspaper Source Plus, que son 860 periódicos en texto completo. Aquí vamos a tener las transcripciones también de noticias de radio y televisión. Tienen Philosopher Index, en este caso, tienen otra base de datos que está enfocada a todos los campos de la filosofía, quien tenga que ver con estos ámbitos. Political Science Complete es otra base de datos para el ámbito de ciencias políticas. Otra base de datos especializada es Psychology and Behavioral Science Collection. En este caso, bueno, esta es muy, muy importante para las áreas de psicología, quienes tienen que ver con cuestiones de comportamiento, conducta, etc. Aquí vamos a encontrar más de 400 publicaciones, ¿de acuerdo? Esta es otra fuente. Ojo, hasta este momento quiero decirles, no se preocupen por memorizar cuál era la base de datos correcta. Ahorita vamos a encontrar el mecanismo para obtener los resultados sin tener que memorizar. Pero sí es importante que ustedes sepan hasta ahorita exactamente. Si vamos sumando ya cuántos miles de fuentes, si ustedes, es cierto, tienen una biblioteca, física muy, muy destacada, muy cómoda, con muchos servicios, vean también lo que está teniendo, ¿no? Ahorita vamos a ver desde cuándo. Bueno, tienen Religion and Philosophy Collection, su nombre lo dice, otra base de datos enfocada a este tema teológico. Research Starters es una guía de investigación, por ejemplo, aquí para estudiantes avanzados que tienen que desarrollar diferentes proyectos. Está esta misma base enfocada para negocios, educación, sociología. Aquí tienen que ver otra base de datos, finalmente el texto completo que tienen SOC Index with Full Text. Esta es otra base de datos especializada en el ámbito de sociología y todo lo que compete a este tema del ámbito de la sociedad. Entonces tienen esta base de datos. Tienen Sports Plus, este tema también como para el área de medicina en el ámbito deportivo. Eso es muy valioso, dicho Reference Center. Aquí también otros resúmenes de medicinas, de revistas, etc. Textile Technology, Vocational Studies, Web News, etc. Aquí ya, a manera de narración, tuvimos varios minutos hablando de todas estas revistas. Ustedes, ahora recorro hacia la parte de arriba, me estoy desplazando, y lo importante es lo siguiente. Ustedes abajo del botón amarillo de continuar, tienen este pequeño cuadro. Ustedes realmente lo que deben de asegurarse es que esta casilla nos diga que ya están todas seleccionadas. ¿Por qué? Porque así vamos a tener un espectro más amplio en el momento de la obtención de resultados, ¿de acuerdo? A veces quisiéramos hablar de psicología, pero también justamente intervienen algunos factores de la sociedad, de educación, etc. Entonces ahí vamos a encontrar diferentes variables. Ya que estamos seguros de que todas están seleccionadas, hagan caso omiso a que este tiempo de respuesta puede ser más largo. En realidad es imperceptible y lo que vamos a tener es búsquedas mucho más completas. Todos damos clic, por favor, en el botón de continuar. Ok, vamos a dar clic en aceptar. No se preocupen, esto es una leyenda que no, realmente no hace, no sé por qué aparece en este caso, porque en realidad las características de las bases de datos de EBSCOS y toda su comunidad podría estar de forma simultánea trabajando y no va a haber ningún problema. Es una cuestión de concurrencia. Todos pueden estar trabajando al mismo tiempo con los recursos. Si es que llega a aparecer esa leyenda, den clic en aceptar y como ven vamos a continuar. Ahora bien, todos estamos familiarizados con herramientas como Google, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí? Una caja única de búsqueda, ¿verdad? Bueno, pues aquí también tenemos esta caja única de búsqueda. Vamos a hacer la descripción ahora de esta pantalla. Tenemos el logotipo de EBSCOhost. Cada vez que deslizo mi cursor sobre el logotipo, estaría yo regresando a esta página principal si yo quiero reiniciar. Ya se desvió demasiado mi investigación, regreso a la página principal para reiniciar. Bueno, vamos a ver, ahora tenemos la posibilidad de realizar búsquedas básicas, búsquedas avanzadas
y podemos conservar nuestro historial de búsqueda. Esto es muy importante. ¿Quiénes de aquí hacen investigación, por ejemplo? Ustedes que hacen investigación, ustedes también, no es necesario que empiecen de cero cada vez que van a trabajar. Pueden tener un avance hoy y la próxima semana siguen avanzando sobre esos recursos, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, pueden llevar una continuidad en sus clases, etc. Ahorita vamos a ver cómo llegamos a esa parte de conservar todo. Ahorita, si se dan cuenta, yo voy a empezar a trabajar con estos recursos sin necesidad de haberme filmado en una sesión, tener nada personalizado. Todos pueden ir en este momento a hacer su trabajo. Vamos a ver, ahora todos ven la barra color azul que está en la parte de arriba. En esta parte de arriba vamos a dividir de la mitad a la izquierda y de la mitad a la derecha. De la mitad a la izquierda tengo todas las herramientas que mencionaba para llegar a una forma más cercana a lo que yo necesito, ya sea libros, videos, publicaciones en particular, ahorita lo vamos a ver, y de la mitad a la derecha yo tendré todo para personalizar mi experiencia con la interfaz. Esto es aquí donde vamos a empezar a sacar provecho. Pero bueno, hasta este momento, obviamente ya les hice la descripción de las bases de datos y esta pregunta casi podría estar de sobra. ¿Qué pasa si yo hago mi búsqueda en español y qué pasa si hago mi búsqueda en inglés? ¿Creen que esto afecte? ¿Sí? Ok, vamos a hacer este ejercicio. Sí, tienen razón. Sí y no. Digamos, vamos a, esto va a ser algo complementario. Vamos a empezar con aquí de los participantes. Hubo varias personas del área de psicología. Después vamos a ir avanzando a otras áreas, educación, comunicación, acá gestión del conocimiento, o algún tema en particular que ahorita vamos a encontrar. Vamos a ver, ¿qué pasa? Si todos quieren replicar este ejercicio, adelante. Si yo escribo psicología, se dan cuenta que me empieza a dar sugerencias de temas y subtemas. Yo voy a seleccionar psicología en este momento. Esto se llama autosugerencias para completar mis búsquedas. Tengo, imagínense, de los miles de títulos que les dije, y obtengo nada más 42.843 resultados. Digo nada más, es muy bueno, pero vamos a ver qué sucede si yo escribo psychology. Aquí tengo justamente la sugerencia de la palabra. Tengo 3.215.000 resultados. ¿De acuerdo? Ahí ya empieza a haber una variación importante. Obviamente dentro de estos 3 millones están los otros miles de resultados en español. Vamos, yo los invito a que tanto ustedes, así como sus alumnos, puedan difundir a sus alumnos estas características, porque justamente quienes ya hayan trabajado con EBSCOhost saben que siempre hay nuevos elementos y en esta ocasión, aparte de que, bueno, ahorita vamos a revisar, por ejemplo, una de las innovaciones es que ustedes tienen acceso a videos de Associated Press. En este caso son videos que están disponibles dependiendo de la palabra que ustedes utilicen de búsqueda. Y otra herramienta que se está incorporando hace unas cuantas semanas es que ustedes pueden encontrar justamente sus recursos por idioma. También ya es un nuevo limitador. Entonces, ahorita vamos a ver a detalle, pero bueno, ahí está. Se los quise mostrar para que todos tuvieran justamente este panorama. ¿Por qué así hacer una búsqueda en español o por qué en inglés? Y no me representa ningún problema. Entonces, ya que estamos en esta parte, vamos a ver que nuestra pantalla se compone de tres secciones. La primera, esta barra del lado izquierdo, en donde se estarán encontrando todos mis elementos para depurar los resultados. Todo lo que está en la parte central son los artículos y recursos que se atraen. Y en la parte de la columna derecha van a encontrar elementos relacionados. Imágenes, búsquedas que yo he realizado, elementos que yo voy guardando, etc. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno. Por favor, cualquier pregunta es bienvenida en cualquier momento o si quieren que nos regresemos a algún paso, me permitan saber para que todo quede claro.
Sí, por supuesto. Nada más que estamos solucionando aquí un tema del audio. El audio nada más. Para escucharte rápidamente. Entonces, ahora justamente lo que vamos a trabajar es la parte. A trabajar ya. Ahora, estamos con depurar los resultados, si se dan cuenta, aquí aparece una tenue cajita de búsqueda, una tenue cajita color gris o algo así muy, muy tenue. Ahí se van a ir concentrando todos los limitadores o todo lo que yo voy a ir utilizando. Por ejemplo, ustedes por default me están pidiendo ya que se traigan artículos en texto completo. Todo lo que me atrae de primera instancia ya está en texto completo. Si yo quisiera tener más conocimiento de lo que se ha publicado para ya no estar trabajando sobre el agua tibia o cómo rueda la llanta, ¿verdad? Entonces, una rueda, puedo cerrarlo y se va a ampliar, pero en este caso ya tengo todo el texto completo. Siguiente, tengo publicaciones académicas arbitradas. Si yo selecciono esta casilla de publicaciones académicas arbitradas, me voy a poder refinar todavía mis resultados. Pero, ojo, si yo selecciono esta casilla, voy a dejar fuera, ¿qué? Los libros electrónicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden que los libros pasan por un proceso editorial diferente. Entonces, aquí los voy a sacar. No importa, ahorita los voy a sacar y en unos instantes trabajaremos con el tema de libros electrónicos para ver cómo se trabajan desde un principio. El siguiente limitador con el que voy a estar trabajando es con la fecha de cuándo a cuándo quiero estos recursos. Si bien estoy con el tema de psicología, yo no quiero saber qué opinan los padres de la psicología en 1882, ¿verdad? Yo quiero saber qué hay, qué publicaciones actuales, qué, cuáles son las tendencias en la investigación, qué puede estarse afectando hoy en día. Entonces, yo para eso puedo digitar directamente el año de mi interés, de tal a tal año, o bien desplazo horizontalmente esta barrita hasta llegar al año que me interese. Entonces yo aquí puedo elegir, por ejemplo, ya si se dan cuenta tengo recursos del 2016, yo puedo estar seleccionando, por ejemplo, qué hay del año 2013. Vamos a estudiar los últimos 3 años, desde del 2013 al 2016. Ya tengo aquí un avance considerable en mi número de resultados. Sin embargo, yo puedo tener todavía más beneficios. El siguiente limitador es el tipo de fuentes. Yo puedo elegir con qué voy a trabajar, con publicaciones académicas, con materiales de conferencias, con revistas, con qué quiero trabajar. Yo puedo elegir algo aquí. Término del tesauro. Los tesauros son las palabras sugeridas por los expertos catalogadores de los recursos. Es más, son sugerencias de las palabras correctas que debería de utilizar para encontrar obtener hallazgos de una forma correcta. Esta es una herramienta avanzada, ahorita solamente les menciono para que tengan esa noción, ahorita la vamos a ver. Pero materia es el enfoque con el que voy a abordar mi investigación. Si se dan cuenta, aquí me da 6 opciones. Realmente no es que yo solamente tenga 6 posibilidades de abordar esta búsqueda. Yo puedo elegir, si alguno de estos me interesa, doy clic o marco esa casilla, pero mi universo se modifica de forma automática. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar 2 o 3 variables? Mejor hago esto. Vamos a dar clic en mostrar más para que me muestre todas las posibles vertientes. Y entonces es ahí en donde puedo seleccionar muchas más alternativas de una sola vez. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar aspectos psicológicos. Por ejemplo,
vamos a, aquí si se dan cuenta hay temas de estadísticas, métricas y todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver únicamente cuestiones de actitud. Aquí dice Attitude Psychology. Y si sigo hacia abajo, puedo elegir psicométricos. A lo mejor también me interesa, ¿no? Vamos a hacer una mezcla un poco extraña. Pueden elegir cualquier cantidad realmente. Ahorita la finalidad es que vean cómo pueden elegir diferentes aspectos. Estamos trabajando en materia. Aquí quedó en gris, pero en materia di clic en mostrar más. Y fue como aparecieron todas estas vertientes. Ya que seleccioné las que me pudieran interesar, damos clic en actualizar. De esta forma, ya tengo una cantidad de resultados también menor. Muy bien, ya que seleccioné el tema de la materia, es importante que aquí yo tengo publicación. ¿Por qué es importante? Porque aquí yo tengo una primera aproximación a las diferentes publicaciones de donde se está teniendo una mayor producción en esa área. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo, tengo tal publicación, puedo ya sea anotarla, conservarla, ir directamente a ella, puedo seguir. Si, por ejemplo, alguien trabajara con puros elementos de APA, pues podría decir, yo quiero seguir únicamente esta publicación, etc. Entonces, bueno, aquí tenemos una noción de revistas. En mostrar más estarían todos. En empresas se refiere a empresas que están relacionadas con mi tema de búsqueda. Aquí viene ya algo importante, el idioma. Esta situación va a variar, obviamente, dependiendo ya de los filtros que yo haya hecho con anterioridad. Aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, que me atraiga únicamente recursos en inglés y en español. Recuerden dar clic en el enlace de mostrar más para que yo pueda seleccionar dos o más de una sola vez. Entonces, aquí selecciono recursos en inglés y en español. Dejo fuera cualquier otro idioma. Vamos a dejar a dar clic en actualizar. Y entonces, aquí vemos cómo se van integrando todos los indicadores. Es decir, aquí estoy viendo elementos de texto completo, en tales años, referentes a la cuestión de aspectos psicológicos, actitud, psicométricos. Estos recursos están en inglés y en español. Ahí está el ejercicio. ¿Qué pasa si en algún momento yo hubiera sesgado demasiado ya mi investigación? Quiero volver a ampliar algo. Por ejemplo, yo no quiero, yo ya decidí que solamente esto es manejar, no, es demasiado. Yo me voy a quedar con puros elementos en inglés. Por ejemplo, podría dar clic aquí en el cuadrito azul con la X y va a desaparecer ese limitador y se vuelve a ampliar mi campo. Voy a ir hacia abajo para completar la revisión de estos elementos. Yo también puedo buscar por geografía. Obviamente, si yo quiero saber qué pasa únicamente en Estados Unidos, en Canadá y quizá algún país como México o algo, yo puedo seleccionar. Yo puedo mostrar, pedir que me muestre más y entonces ahí sí digo, bueno, quizá por la proximidad, digo, únicamente voy a trabajar con Estados Unidos, con Canadá. Y a lo mejor vamos a ver si aquí aparecen algún otro país que a mí me interese, quizá Colombia podría ser o algo así, los puedo seleccionar. Si no es relevante, doy clic en cancelar. Pero ahorita vamos a conservarnos para estar llegando a algo un poquito más concreto. Ahorita, adelante. Dele aceptar. O sea, no. Correcto. A ver, aquí hay un ejercicio en donde están en el último campo que teníamos revisando, que faltaba por revisar, en el que hace alusión a la base de datos. A eso se refiere con qué bases de datos voy a estar trabajando. Posiblemente no hayamos seleccionado tanto, no hayan quedado seleccionadas en un principio esas bases de datos, por ejemplo aquí mostrar más, o finalmente por el ámbito de su
de su justamente de su materia, ¿qué materia es la suya? Nutrición. Bueno, está ahí, tendríamos que ver porque realmente aquí están límite del usuario. O sea, finalmente aquí tal vez estas no serían incluido, o bueno, puede ser que tengamos que hacer algún ajuste, pero bueno, ahorita las incluimos. Pero justamente al dejar o al irme a una base de datos específica, ahí ya podemos perder algún enfoque. Esa elección de cada quien, ya conforme conozca los recursos. ¿Todo bien por acá? Bueno, porque a lo mejor por la selección, si siguieran la selección tal cual yo la hice, sí aparecería, pero si ya no aparece es porque fueron haciendo igual una forma de limitar tal que deja fuera a otros a otros filtros, ¿de acuerdo? Es eso lo que sucede, nada más. Bueno, ya estamos, vamos a pensar que justamente partimos de una búsqueda básica, es decir, de lo general a lo particular, partimos de más de 3 millones y ya llegamos a 366 resultados o una cantidad mucho más chica, ¿de acuerdo? No importa que tengan un poco más o un poco menos, lo importante es que hayan logrado minimizar estos resultados orientándolos a lo que ustedes requieran. Entonces aquí, ya que estamos con esta forma, vamos a pensar que efectivamente ya llegamos a los alcances que nos interesa, al alcance que nos interesa. Yo puedo, como se darán cuenta, aquí estamos viendo el título de la, el título del artículo. Luego veo quién es el autor, en qué base de datos está, en qué materia está, está clasificado. Veo imágenes si me interesa. Y veo el texto completo, el enlace al texto completo en PDF. En este caso, si yo quisiera tener más detalles, para esto está este icono de una hoja con una lupa. Yo ahí puedo ver más detalles de ese artículo sin necesidad de dar clic sobre él. Siguiente, también voy a observar esta carpetita color azul con un símbolo de más. ¿Eso qué significa? Que si yo doy clic y ahora queda en color amarillo, ya quedó resguardado en una carpeta temporal. Recuerden que ahorita estamos trabajando todo de forma temporal. Si ahorita se fuera la luz, el internet o algo, todos mis hallazgos, ¿qué pasa? Se perderían. Es decir, de volver a empezar. Ahora vamos a empezar a ver algunos elementos ya para personalizar y poder conservar ya de forma ya permanente estos hallazgos. Ahora, vamos a pensar que yo llegué a 40 resultados. ¿Tendría que hacer 40 veces u 80 o 5, o el número que fuera, este proceso de dar clic en la carpetita? Esperemos que no. Muy buena respuesta. Muy bien. Pues afortunadamente tenemos este botón de compartir. Ese botón de compartir me va a permitir hacer las diferentes cosas. Uno, conservar los resultados. En este caso, en este momento me está mostrando 10 resultados por página. Por eso me dice resultados del 1 al 10. Si yo doy clic en ese enlace, todas mis carpetitas de esa página se van a quedar en color amarillo. Eso significa que ya todos fueron agregadas en bloque. ¿Qué pasa? Muchas veces me hacen esa pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero guardar del 11 al 20? Simplemente en la parte de abajo voy a la página 2. Y repito el proceso, doy clic en compartir, resultados y se agregan todos en bloque. Muy bien, ese botoncito de compartir, nada más para que vean los alcances de estos atajos. A partir de este botoncito ustedes pueden conservar sus resultados, añadir búsquedas. Es decir, si ustedes ya siguieron toda una estrategia de búsqueda, que es la que satisface sus necesidades, también la pueden conservar. No tienen que recordar o memorizar o escribir todas las palabras y limitadores. En este caso, ustedes ya sencillamente la agregan. Pueden generar una alerta de correo electrónico. En este momento, la alerta que estarían generando sería de una búsqueda en particular. Ustedes están buscando ese tema, de eso es de lo que ustedes estarían recibiendo notificaciones. Pero lo vamos a ver más adelante. Si hasta aquí todo es correcto, ustedes me pueden decir,
Bueno, Cristina, ¿y qué sucede? ¿Cómo hago entonces? ¿En dónde se guardó esa información realmente? ¿Y cómo personalizo? ¿No? No solo la quiero tener acumulada en algún sitio, sino la quiero organizar por temas, por subtemas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a suspender un poquito el tema de la búsqueda en este momento. Y nos vamos a trabajar ahorita con la barra color azul que se encuentra en la parte superior de la pantalla. En este caso, bueno, ustedes vamos a trabajar, por favor, todos de la mitad a la derecha, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar ahorita. Si bien justamente estamos trabajando ahorita en EBSCOhost, cuando quede activo el sistema de descubrimiento, justamente esta carpeta y sesión que hagan en mi EBSCOhost la pueden trasladar de allá, de aquí hacia allá, y van a arrastrar todo el contenido y viceversa, ¿de acuerdo? No van a tener que crear nada nuevo. Entonces, ya estamos aquí, vamos a dar clic en conectar. Cuando demos clic en conectar, tendré la posibilidad de generar una cuenta personalizada, en donde guarde preferencias de búsqueda, organice mi información en carpetas y subcarpetas, pueda compartir esas carpetas con otros. Por ejemplo, ¿a quién le gustaría, si ya hizo toda una serie de hallazgos, compartir con su academia o, por ejemplo, con sus alumnos? Y aparte tener la posibilidad de controlar quién se inscribió para ver efectivamente que ya revisó los recursos o quién está inventando, ¿verdad? A veces nos juegan esas bromas los chicos. Entonces, bueno, podemos ver carpetas de otros usuarios, guardar y recuperar el historial de búsqueda. Y bueno, vamos a poder generar alertas. ¿Cómo se hace? Todos ven este botoncito amarillo de inicio de sesión. Junto al botoncito de amarillo de inicio de sesión, podemos crear una cuenta nueva. Es ahí en donde vamos a dar clic, por favor. Al dar clic aquí en crear esa cuenta nueva, todos vamos a poder generar esto. Esto es muy sencillo, por favor. Todos tienen que escribir su nombre, su apellido, su dirección de correo electrónico puede ser una institucional o una personal, la que ustedes quieran, Gmail, Hotmail o la de la Ibero. ¿De acuerdo? Aquí la finalidad es que ustedes recuerden con qué cuenta van a trabajar. Ahí está. Aquí están también, por cierto, mis datos. Si gusta conservarlos, bienvenidos para que me contacten en algún otro momento. cgarcia@ebsco.com. Nombre de usuario. En el nombre de usuario, recuerden que esta es una herramienta a nivel mundial. Todas las instituciones de gran prestigio como la suya cuentan con estos recursos. Entonces, si yo me llamo Cristina García y elijo que mi usuario sea C. García, seguramente ya hay más de uno que dijeron, así quiero que se llame mi cuenta, ¿verdad? Entonces, hay que personalizarlo un poquito, quizá utilizando un guión bajo, un guión intermedio, un punto, un par de números, algo que personalice esta cuenta. En este caso, bueno, pues puede ser, por ejemplo, Ana-Laura Psicología o Ibero, algo que a ustedes los identifique. Ok. Sí, sin acentos nada más, pero bueno, guión bajo, guión intermedio, punto, coma, sí aplican. La contraseña, por favor, como en cualquier interfaz, es preferible que contenga una mayúscula, minúsculas, un par de números y un símbolo. Y aunque suena muy complejo en ocasiones, por ejemplo, mi contraseña siempre es CristiGarcia07*. Y con eso llevo a color verde estas barritas. Esa es la finalidad, por favor. Entonces, la escribimos, se repite y vamos a responder también una pregunta secreta. Esa pregunta secreta me va a permitir en el futuro recuperar mi usuario y contraseña, inclusive si fuera necesario. Entonces, por favor, respóndanla. Y ya con esto, ustedes van a poder estar trabajando en una sesión personalizada. Vendrían que dar clic en guardar cambios y van a llegar justamente a esta pantalla. En esta pantalla,
en donde podemos dar clic en continuar. Por favor, voy a dar unos momentos para unos instantes para que todos puedan continuar con la actividad. Si alguien tiene algún problema, me dice para solucionarlo. Si les marca algo en color rojo, me dice para que les dé sugerencias. ¿Quién puede tener esta cuenta? Todos los miembros de su comunidad, desde alumnos hasta los estudiantes de posgrado, los maestros, etcétera. No hay límite en la cantidad de carpetas, de material que guarden ahí. Pero sí hay algo muy importante, que por lo menos tengan acceso a esta cuenta una vez al año. Porque si no tienen acceso a una vez al año, exacto, se bloquea y ya no hay forma de recuperar. Por favor. De cualquier forma, si en esta clase llegan a olvidar de familia o algo, pueden abrirlo posteriormente. Correcto. Ok, entonces lo que estaría es, aquí hay una pregunta muy interesante. Alguien me está diciendo que ya existe ese nombre de usuario, simplemente, no es que ya exista. Entonces, justamente aquí viene el nombre de usuario, si ella eligió Liz, entonces justamente pues puede haber una gran cantidad de personas a nivel por lo menos en Centroamérica, que algo que se que diga que ya se llama Lupis, ¿verdad? Entonces, es cuando tenemos que hacer un usuario un poquito más complejo, por favor. Muchas gracias. Entonces, esperamos que con eso podamos cerrar esta idea. ¿Alguien más tiene alguna otra indicación? ¿No? ¿Ya están pudiendo tener acceso a su usuario? Magnífico. Muy bien. Entonces, si ya todos están en esta cuenta, pueden dar clic en continuar, por favor. Y entonces, ¿qué es esta nueva cuenta que sucede ahora? Bueno, junto al logotipo de EBSCOhost hay un pequeño cuadro color amarillo en donde dice mi EBSCOhost y en el extremo superior derecho de la pantalla ya está identificando mi nombre, ¿correcto? Ya de esta forma yo voy a poder estar conservando. A partir de este momento todo se vuelve permanente. Antes pude trabajar, no había ningún problema, pero era temporal. A partir de este momento todo se guarda. Porque, muy buena pregunta. A todos nos pregunta, no es Cristina, no es Claudia, no es Liz, no es... ¿Qué sucede? Es simplemente una estructura, porque en realidad la interfaz originalmente estaba en inglés, únicamente aquí se pidió que estuviera en español, entonces es una estructura del inglés, típica pregunta, don't you think, no, es esa pregunta en sentido como negativo que se hace generalmente en inglés, por eso me pregunta, ¿no es usted? Sí, sí soy, entonces me quedo en mi sesión. Entonces, muy bien, vamos al segundo punto, que es carpeta. Aquí en carpeta es en donde voy a poder estar conservando todos mis hallazgos. En este momento, si se dan cuenta, me dice que ya tengo 20 artículos. En general, del lado izquierdo yo encuentro toda una serie de categorías. Ahorita se conservaron como 20 artículos. Pero si yo voy hacia abajo de mi pantalla, ¿qué voy a encontrar? Mis elementos personalizados. Es aquí en donde puedo crear todas las carpetas que yo necesite. Entonces, por ejemplo, si no hicieron su sesión de mi EBSCOhost, no va a aparecer. Solamente van a aparecer todas las categorías que aparecían en la parte de arriba. Por eso fue importante hacer estos ejercicios, pero ya cuando se cuenta con mi EBSCOhost, vamos a tener esta posibilidad de nuevo. Todos damos clic, por favor, en nuevo. Así es. Y entonces, ahora sí, es en donde yo puedo crear mis carpetas. Vamos, esta carpeta, por ejemplo, pertenece a psicología. Estábamos haciendo este ejercicio. Entonces podemos, aquí está, yo puedo escribir psicología. Yo describo como quiero mi base de datos y doy clic en guardar. En este momento, si vuelvo a mis elementos personalizados, se darán cuenta que ya existe la carpeta de psicología. Ahora voy a repetir el ejercicio, o por favor los invito a que lo repitan, para que vean otra característica. Si volvemos a dar clic en nuevo, va a suceder, ¿qué observan?
Mover carpeta. Ah, muy bien. Eso significa que aquí yo ya tengo la posibilidad de crear subcarpetas, ¿de acuerdo? Entonces, si hiciéramos, por ejemplo, algo, por ejemplo, una carpeta de educación, a lo mejor educación especial, ¿no? Entonces, si queda dentro de este rango, podría hacerlo, o por ejemplo, educación para adultos, ¿no? Sí, voy a repetir, muy buena pregunta. Aquí está. Doy clic en cancelar. Aquí están mis elementos personalizados. Vuelvo a crear en nuevo. Ajá. Entonces yo aquí, por ejemplo, escribo educación para adultos. Esta carpeta, perdón. Si me interesa que quede dentro de alguna en particular, la dejo. Ahorita, aunque no pertenezca, vamos a hacer el ejercicio. Le voy a pedir que lo deje dentro de la carpeta de psicología. En mis elementos, exacto. Si yo quiero que permanezca al mismo nivel que psicología, lo dejo en mis elementos personalizados. Si quiero una subcarpeta, señalo dentro de qué carpeta quiero que permanezca. Ahorita voy a hacer el ejercicio que quede dentro de psicología únicamente para que podamos ver de forma gráfica estos resultados. Ahora sí, aquí están mis elementos personalizados, abro psicología y me dice que justamente ahí ya tengo mi carpeta de educación para adultos. Siempre puedo modificar, ¿eh? Si en un momento dado era un subtema y luego quiero llevarlo al mismo, al otro nivel, simplemente lo reubico. Ahorita vamos a ver cómo funciona todo esto. Bueno. Hasta este momento, yo tengo mis 20 artículos en una gran carpeta general. Ahora, aquí, en donde dice abajo página 1 y 2, yo puedo seleccionarlos todos o los que quiera y puedo eliminarlos, copiarlos o moverlos. ¿A dónde? A lo mejor a mi carpeta de psicología. Y en ese momento se vacía la bandeja general, pero mis artículos ya quedan en la categoría que corresponda. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a dar, por ejemplo, clic en el logotipo de mi EBSCOhost para volver a mi pantalla principal. Vamos, ahorita nada más estaba limpiando esta parte para que no tuviéramos confusión. Vamos rápidamente al tercer elemento que son preferencias. ¿Qué puedo hacer en este tema? En preferencias, yo puedo pedir que mi interfaz esté en español. Por ejemplo, aquí está activo el botón de autocompletar sugerencias de búsqueda. Todos recuerdan que hace ratito que escribíamos la palabra psicología, exactamente, me da sugerencias de temas y subtemas. Eso es lo que está activo. Siguiente, el pantalla. Con todo gusto, a ver, la pregunta es, ¿cómo regresamos aquí? Voy a dar clic en cancelar. Recuerden que estamos trabajando con la barra azul, vamos al tercer botoncito de preferencias. No, con todo gusto, dígame. Ok, vamos a ir otra vez a la carpeta. Pensamos, perdón, yo lo voy a hacer desde otro lugar para que sea gráfico, que yo tengo mis artículos, yo los selecciono aquí abajito donde está página 1 o 2 o lo que sea. Este cuadro me dice seleccionar o anular. Yo los selecciono y puedo pedir que los elimine, copie o mueva. En este caso, le puedo pedir que los mueva a alguna carpeta en particular. Sí, sí, sí fue, sí hizo esa carpeta o cualquiera. La finalidad es que practiquen este movimiento. Ahora sí quedó claro cómo llegar ahí. Exactamente. ¿Cuál sería la diferencia entre copiar y mover? Por ejemplo, yo puedo tener artículos que me sirven para dos diferentes clases, por ejemplo. Entonces pido que me los copie en ambas carpetas porque a lo mejor voy a utilizar esta carpeta para una clase y esta para otra. Entonces, sin necesidad de jalar todo y que ya quede ahí segmentado, simplemente lo voy a mover de esa forma. ¿Sí? Para eso sirve. Bueno, regresamos al tercer botoncito de preferencias. Aquí en preferencias, entonces, yo puedo pedir que mis resultados de página vengan incluidos con el resumen, que tengan tres columnas. ¿Cuántos resultados por página quiero? ¿Solo 10? ¿O a lo mejor quiero 30 o 50?
Esto lo eligen ustedes de acuerdo a sus preferencias de manejo de la información. Siguiente, ¿qué formato de referencia bibliográfica utilizan aquí? APA, mayoritariamente. Bueno, pues justamente aquí en donde dice imprimir, enviar por correo, guardar, si se dan cuenta en formato predeterminado dice formato de citas. Si yo doy clic en este segundo botoncito, yo puedo elegir y automatizar que todo venga con APA, ¿de acuerdo? Y en, a partir de este momento, yo voy a estar teniendo consistencia en el tema de referencias bibliográficas. Eso es algo que se va a estar automatizando, ojo, siempre y cuando esté yo en mi sesión de EBSCOhost. Si estoy en la parte general, nada, tendré cuidado de mover a APA para que cumpla con las características. ¿Alguien trabaja con exportadores de citas como EndNote, Zotero, ProCite? ¿No? Bueno, si alguien llega a trabajar con estos en algún momento, aquí en donde dice exportar configuración también pueden adaptar. En donde dice correo electrónico de, ahí pueden por favor reemplazarlo por su correo electrónico para que puedan ustedes automatizar. Es decir, ya no tienen que descargar un artículo, guardarlo en una memoria. Perdón, vamos a poner nuestro correo electrónico. Su correo electrónico con el que lo usan sus alumnos, por ejemplo, o sus colegas. Porque justamente este correo lo pueden dejar, pero ¿qué sucede? Que es tan raro que muchas veces se va directamente a las carpetas de spam, porque justamente es raro. Si ustedes les envían un correo de donde un correo les está a sus alumnos, seguramente les van a poder discutir, es que no me llegó, revisen la carpeta de spam y ahí va a estar. Entonces, bueno, ahí lo reemplacé. Y listo. Ahora bien, vamos a la parte de abajo, dice correo electrónico para, ahí ustedes, si trabajaran con esta cuenta de forma exclusiva, no, con un... No preocupante, por ejemplo, ahí, bueno, seleccionamos APA, pero si necesitamos otro... Ok, recuerden que todas estas preferencias las pueden editar cuantas veces quieran. Si ahorita van a trabajar con APA, sí lo pueden dejar, si no, también en el momento... pueden seleccionar algún otro formato, Harvard, Chicago, Vancouver. Aquí están todas las referencias que ustedes utilizan. Ajá, de los más populares. Entonces, aquí pueden incluir hasta 50 correos electrónicos separados por punto y coma y, todos está, y con ellos estarían compartiendo hallazgos, etcétera. Pero en este momento lo dejamos en blanco. ¿Por qué? Porque... finalmente, ahí qué podría suceder, que entonces mi cuenta en automático me va a poner una lista y yo ahora lo quería compartir con el otro grupo y tendría que estar borrando. Ajá. En el caso de la biblioteca, aquí por ejemplo se puede implementar un correo institucional, biblioteca@uia.torreón, etcétera, para que quede ahí plasmado el trabajo que ustedes pudieran hacer como referencistas, por ejemplo. Esa podría... ¿El correo electrónico que tú pones de salida no es el mismo? ¿Tiene que ser el mismo? No necesariamente. Recuerden, aquí las sugerencias que utilizan el que más conozcan, sus colegas o sus alumnos, para que lo identifiquen y les llegue. Porque si no, también les llega, pero se va a las de no deseado por ser un correo diferente o extraño. Entonces, si sí quedó respondida esa pregunta, daríamos clic en guardar. Recuerden que todo esto se puede editar tantas veces como quieran hasta que lo dejen de acuerdo a sus preferencias. ¿De acuerdo? Es el formato en que va a salir un correo electrónico. ¿Recuerdan esos correos como tipo algunas secretarías del gobierno, algunas que vienen ese formato de letra cuadradito, sin imágenes ni más formato más que eso? Eso es el texto plano. En algunas instituciones se utiliza porque por efectos de tráfico en la red les piden que utilicen textos planos para no saturar. Pero si ustedes no tienen ese límite, seleccionen texto enriquecido o HTML para que se vaya con el formato, la imagen y todo lo que ustedes quieran. Exacto, con formato, a eso se refiere. Muy bien, todos están ya hasta aquí. Luego idiomas, este es un atajo para poder convertir la interfaz, solo la interfaz, no el contenido, pasarlo a otro idioma. Si alguien aquí quisiera que trabajáramos hoy con mandarín, lo podríamos hacer, pero como no todas las personas lo dominan, hoy nos
quedamos en español, ¿verdad? Pero si tienen estudiantes, por ejemplo, de intercambio, que vengan de Italia, no sé, de cualquier otro país, aquí pueden encontrar otros idiomas para que se sientan un poquito más cómodos. Bueno, el botoncito de ayuda y salir los vamos a ver más adelante. Todos demos clic, por favor, en mi EBSCOhost. Ahora tenemos que correr para ver búsquedas avanzadas. Estas búsquedas avanzadas, vamos a dar clic ahí, por favor, abajo en la caja de búsqueda, decía búsqueda avanzada. Aquí vamos a poder trabajar. Qué gracioso. Ahora, esto lo tienen ustedes. Aquí generalmente estaríamos trabajando con operadores booleanos o códigos de campo. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar. Esto hay que, nada más lo estaríamos revisando. Aquí es en donde pueden incluir, por ejemplo, sus palabras de búsqueda ya más, más especiales, especializadas. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir education. And, por ejemplo, adults and learning, por ejemplo, que es enseñanza. Si yo estoy ya, aquí si se dan cuenta, yo estoy utilizando el and para que me añada, pero yo pude haber utilizado el or para que amplíe, todavía se vaya por otros caminos, o el not, por ejemplo, not internet. No, no quiero que me hable ahorita de tecnologías o cosas por el estilo. Siguiente, yo puedo buscar, por ejemplo, que aplique palabras relacionadas. A lo mejor yo estoy haciendo una traducción textual, yo puedo entonces pedir aquí que se apliquen esas palabras relacionadas. Hacia abajo, pido también que todo venga en texto completo, por ejemplo, también para evitar ir con otras cuestiones únicamente referenciales. Luego puedo pedir, obviamente, que venga de enero del año 2011, por ejemplo, a septiembre del año 2015. Yo ahí estoy delimitando también por este tiempo. Muy bien, yo puedo ir hacia abajo y puedo también, debido a que tengo una gran cantidad de bases de datos especializadas, hay bases de datos que me dan diferentes campos, como por ejemplo género, edad, etcétera. Si esto fuera importante, lo haría, lo checaría hacia la parte de abajo de la pantalla. Aquí no lo voy a hacer, lo importante es que vayan hasta abajo. ¿Por qué? Porque hasta abajo vamos a encontrar un botoncito que dice buscar. ¿De acuerdo? Este, aquí está. Sí, perdón, pero es que como tienen una pequeña cantidad de recursos, bueno, pues en este caso, bueno, tuvimos que hacer un gran recorrido. Vamos a dar clic aquí en buscar, por favor. Y entonces aquí me estaría trayendo 17,056 resultados. Yo pude haber aplicado todavía más filtros con dos palabras, ¿no? Obviamente pude haber puesto algo, están en algo cercano. Sí. Todos pueden, estos son ejemplos genéricos que pueden llevar a sus disciplinas, ¿de acuerdo? No, obviamente, si nosotros seguimos la misma estructura del lado izquierdo, yo puedo ir a mi limitador y a lo mejor puedo ir justamente a que quiero, obviamente a materia, y dar clic en mostrar más y justamente qué quiero saber. Vamos, métodos de enseñanza, por ejemplo, si quisiera trabajar específicamente con algo así, lo selecciono y entonces ya llego de una forma muy rápida a una cantidad muy específica de resultados. ¿De acuerdo? Puedo llevar inclusive a un artículo, pero obviamente no es la intención que llegue a una sola cosa, ¿no? Entonces, aquí está. Exactamente, ya me salté todos los campos, ya no tengo que buscarle. Entonces, ahora sí, vuelvo a repetir, doy clic en compartir. Y los añado, resultados del 1 al 30, ahora en mi carpeta de educación para adultos, por ejemplo. Y ahí repetí el proceso. ¿Quedó claro cómo se hizo la búsqueda avanzada? Bueno. Absolutamente. Por ejemplo, usted me decía de qué área, de nutrición.
Podría ser, por ejemplo, podría haber nutrición y obesidad en niños, en México, y así puedo poner yo todos los campos que me interesan, y, o Latinoamérica, pero no Brasil, por ejemplo, ¿no? Porque tiene una, o pero no Argentina, porque tienen una dieta mediterránea muy diferente a la del resto de Latinoamérica. No, ahorita estamos trabajando, eso que pasamos rápidamente se refería a las bases de datos. Ajá, o sea, si yo quiero trabajar justamente en nutrition o en food, no sé qué, en una base de datos, y ahí me da la opción de seleccionar género y edad, puedo seleccionarlo. Esos son otros elementos que me ayudan a trabajar esos temas. Pero es bases de datos. Ahorita ya buscamos por palabras clave. Vamos a ver rapidísimo el manejo. Doy clic en compartir. Recuerden que tenemos el atajo de compartir y resultados del 1 al tal para que todo quede en amarillo. Muy buena pregunta. Ok, ya estamos ahí. Ahora vamos a elegir cualquier texto completo en PDF que encuentren, por favor. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles qué elementos tenemos para manejar estos temas. Permítanme. ¿Cómo? Ok. Perfecto. Bueno, entonces dimos clic en cualquier elemento que dice texto completo en PDF. Desde el lado izquierdo tengo en qué publicación apareció, en qué fecha y qué otros artículos hay en el fascículo. En la parte central yo voy a estar observando mi texto completo. Todos los textos completos son PDFs nativos, es decir, que los puedo seleccionar, copiar y pegar y llevármelo a donde yo necesite, ya sea un traductor o el tema que yo estoy trabajando. Luego, en la parte derecha de la pantalla viene lo bueno, que son estas herramientas para poder manejar mi texto. Aquí, como yo ya personalicé mi cuenta, voy a ver otros elementos. Si yo doy clic en imprimir, se dan cuenta, estaría imprimiendo mi artículo, pero ya incluye mi referencia en formato APA. ¿De acuerdo? Ya estoy ahorrando tiempo. Siguiente. Enviar por correo electrónico. Doy clic en el sobrecito. Sí, se estaría yendo mi PDF con un documento adjunto. Pero miren, ya va directo de mi correo electrónico. Y ya, aquí es donde dice correo electrónico para. Recuerden que puedo incluir hasta 50 direcciones separados por punto y coma para que todos reciban de forma simultánea ese documento. Además de eso, aquí en formato de citas, otra vez que viene, APA, o el que hubiéramos seleccionado. Ya se va mi texto con todo y la referencia bibliográfica. Ya no tengo que estar adivinando. Siguiente botoncito. Si yo no hubiera agregado en este momento mi artículo, estaría cerrada, así como se muestra en pantalla. Pero si yo doy clic, ahora se abre la carpeta amarilla y ya tiene una pequeñita hojita. Eso significa que ya está en mi carpeta. Siguiente, citar. Esta hojita de color amarillo. Sí, también se vuelve a presionar y se queda fuera. Aquí encuentro, miren, todos los formatos de referencia bibliográfica, lo que me preguntaban hace ratito. Si yo quiero en este momento otro formato, bueno, pues yo puedo ir, por ejemplo, al que me interese, lo selecciono, copio, pego y me lo llevo. Pero en este caso, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Si yo estoy trabajando con APA, por ejemplo, puedo dar clic en las letras azules que dice APA. Y entonces se abre otra siguiente ventana, en donde me va a estar mostrando qué significa el estilo de APA, de dónde proviene, qué edición estoy utilizando, cuáles son las instrucciones para construirla. Por si yo trabajo con otro recurso, que no sabes qué hago. Pues simplemente me voy hacia abajo, por ejemplo, si estoy trabajando con un libro impreso, por ejemplo, con una imagen, cómo se construye la referencia bibliográfica. Aquí está, por ejemplo, si yo trabajo con un libro, se construye de esta forma. Ajá. Aparte, lo que quiero que vean del lado izquierdo de esta pantallita es que va a estarme mostrando diferentes secciones. Estas secciones son las secciones de EBSCOhost. Estas secciones son las que yo voy a estar viendo aquí, viendo el botoncito de ayuda. Por eso me lo salí hace ratito, porque luego vamos a ver aquí.
Entonces ya estamos aquí con estos elementos. Si ustedes olvidan algo de la capacitación, lo pueden ver en el botón de ayuda. ¿De acuerdo? Esa es una primera opción. Voy a cerrar esta ventanita. Tengo la posibilidad de trabajar la exportación de mis referencias en formatos específicos. Ahorita no profundizo sobre esta herramienta porque no la utilizan ustedes. Pero al siguiente tengo el enlace permanente. ¿A quiénes de ustedes? ¿Quiénes de ustedes han recibido hace algunos días o en algún momento un correo electrónico que les dicen, mira este artículo, es buenísimo, te va a servir para el tema? Dan clic en el enlace y les dice que no existe o que está roto. Y usted, no fue un acto de mala voluntad. Fue un acto quizá de desconocimiento. ¿Por qué? Porque seguramente la persona que les compartió copió esto de acá arriba del navegador. Esas son URLs temporales que se rompen, caducan y se rompen y dejan de funcionar. Para eso yo tengo justamente la herramienta de enlace permanente. Este icono está en muchas interfaces. Bueno, aquí está justamente. Esto sí es lo que yo selecciono, copio, pego. Yo podría hacer una lista de bibliografía complementaria para mi curso. Pego todos los enlaces permanentes en el cuerpo de un correo electrónico, en una lista en Excel, en Word, etcétera, y así se las puedo hacer llegar a mis alumnos. Con esto ya no hay pretexto de no encontrar el artículo. Aquí está, ¿de acuerdo? Ahí me mandan. Podría ser verdad porque no saben buscar. Ajá, pero aquí está la solución. Y el último, si alguien de ustedes tiene trabajos o grupos de trabajo en redes sociales, estarían dando clic en este último icono de abajo, aparecen las redes sociales, no significa que publicarán un artículo y tienen 30,000 likes, no, van a compartir el enlace permanente, se tienen que autentificar los miembros de ese grupo como miembros de la institución para que puedan ver el texto completo. Aquí aparecen en el más, en el cuadrito color naranja. Obviamente aquí en no, porque realmente esta, recuerden que esta es una inversión que ha hecho la Universidad Iberoamericana para su comunidad. Sí existe alguna forma de compartirlo, que sería enviándolo por un PDF. Pero bueno, voy a regresar rapidísimo, perdón, a mi lista de resultados en el extremo superior izquierdo, por favor. Vamos a cómo trabajo con publicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, justamente vamos a ver lo siguiente. Ya vimos nueva búsqueda. Materias son las palabras clasificadas. Los tesauros aparecen únicamente para las bases especializadas. Vemos publicaciones. Ahí en publicaciones yo tendría que seleccionar una base de datos que me sirva, por ejemplo, para lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Vamos a pensar que, por ejemplo, vamos a ver justamente aquí está, Medic Latina. Yo quiero, voy a dar clic en Medic Latina porque quiero ver publicaciones de nutrición, ¿de acuerdo? Entonces, justamente aquí tengo mi primera caja de búsqueda, hago caso omiso, porque si yo incluyo aquí mis términos de búsqueda, va a buscar en todas las bases, es como una búsqueda básica. Entonces, yo en esta segunda, en donde dice publicaciones, buscando en Medic Latina, ahí justamente puedo escribir la palabra nutrición. Así es, botoncito de arriba, publicaciones, seleccioné la base de datos, que en este caso fue Medic Latina. Yo no voy a dejar, ojo, si ustedes saben, nutrición. Cierto, muchas gracias, ahí no me hubiera atraído nada, nutrición. Si yo estoy segura que el título de la publicación empieza con esta palabra, dejo alfabético, si no me voy a por tema y descripción. Yo selecciono por tema y descripción, doy clic en buscar y entonces me va a traer, por ejemplo, aquí hay 5 revistas en español que hablan de temas de nutrición, ¿de acuerdo? Esa fue la forma en que yo busqué. Por ejemplo, aquí si yo veo, por ejemplo, esta revista que se llama Nutrición Clínica, me dice que tengo el texto completo del 2008 al presente y me interesa, doy clic sobre el título. Ya que estoy en ese título, bueno, este es un mal ejemplo, pero bueno, ¿por qué? Porque solamente hay un número del 2008, quizá tiene cierto atraso. Me voy a ir a otro ejemplar, pensando en que
Ok, esta revista. ¿Perdón? Nada más de ir regresar con flecha de ir atrás. ¿Perdón? No. Con la flecha de regresar. Ahí estoy encontrando tres diferentes años. Por ejemplo, yo quiero ver del 2014 algún fascículo. Veo ese... Ah, ojo, antes de irme a cualquier fascículo, cuando yo estoy a nivel de la revista, de la información de la publicación, yo puedo ver otra vez mi botoncito de compartir. Ahí en compartir, yo puedo pedir una alerta de correo electrónico y me estaría teniendo yo una alerta de publicación. Cada vez que haya un nuevo número de publicación, me lo va a traer. ¿De acuerdo? Ahorita ya estamos casi llegando al final de esta sesión por los tiempos. Como fue tipo taller, obviamente nos llevó un poquito más de tiempo, pero bueno, hoy se van ya con los elementos básicos para poder buscar por palabra, por búsqueda avanzada y por publicación. Aquí rápidamente en donde dice más, ustedes podrían tener acceso a los libros electrónicos, ¿de acuerdo? No me quería ir sin mostrarles ese atajo. De cualquier forma, si ustedes tienen activas todas las bases desde un principio, les va a traer libros y revistas. Pero aquí como los habíamos dejado fuera, yo me puedo ir rápidamente a más, libros electrónicos, selecciona la ebook collection, ahí están contenidos los libros electrónicos que ustedes o su institución ha adquirido. Y ahorita, bueno, dependo de la velocidad de internet, únicamente para que se abra esta sección. Para el manejo de los libros electrónicos voy a seguir en mi interfaz de EBSCOhost. Aquí está un poquito lenta la red. Ahí quizá ya algunos en sus pantallas empezó a funcionar. Ahí va. Lo que va a hacer es saltar a una sección específica de libros en donde yo puedo buscar igual por caja de búsqueda, por palabras, cover, libros relevantes, libros destacados o buscar por categoría, ¿de acuerdo? Esa es la forma en que yo estaría llegando. Por ejemplo, vamos aquí, perdón, esta barrita. Ok, si yo, por ejemplo, justamente estuviera buscando algo de psicología, doy clic en psicología y me atraerán los títulos. Tengo 10 libros de psicología. Aquí lo importante es mencionarles que ustedes pueden ver el texto completo en PDF, como ya manejamos los otros artículos, pero también los pueden descargar sin conexión. Hago este procedimiento, no sé si en sus máquinas tengan todos los programas, pero puedo dar clic en descargar sin conexión. Al dar descargar sin conexión significa que lo voy a tener ya en mi dispositivo inteligente, en mi tableta, teléfono, en mi máquina, como sea, sin tener necesidad de conexión a internet. Yo sigo aquí un periodo de préstamo. Estas políticas fueron establecidas por la biblioteca de 1 a 7 días. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, 2 días. Y antes de pedir prestado y descargar, es necesario que yo cuente con estos, cubra estos requisitos. Si estoy en una computadora de escritorio, debo de tener Adobe Digital Editions en la versión 1.7.1 por lo menos. Si estoy con dispositivos Apple o Android, puedo tener el Blue Fire Reader. Si estoy con Kindle, también aquí tengo las instrucciones. Si no los tuviera, doy clic en esos enlaces y descargo de forma gratuita esos programas. Como yo sí ya los tengo, puedo pedir prestado y descargar. Y aunque me dice que el libro electrónico se prestó correctamente, aquí se muestra que lo está descargando. Yo doy clic aquí en ese icono. Y entonces, ahora sí, cuando ya se abre en Adobe Digital Editions, bueno, ahí tengo que hacer una actualización. Bueno, yo puedo abrir. No se va a desaparecer. ¿Qué va a suceder? Ahí estaba descargando ese libro. ¿Qué va a suceder? Que es, obviamente, como ven aquí, se van a bloquear. Pero yo puedo guardar esos libros en mis carpetas personalizadas. Y cuando quiero renovar, simplemente voy a pedir que lo vuelva a descargar y se renuevan esos permisos y es algo mucho más ágil. Aquí estaría yo viendo este libro, obviamente. Bueno, aquí se está en un formato extraño, pero bueno, estoy viendo aquí la página o la cubierta. Por ejemplo, yo puedo ir directamente a una página determinada, por ejemplo, a la 34. No hay una página tal, ¿no? O sea, pero bueno, si existiera esa página, la estaría viendo.
Entonces esto se va a quedar disponible en mi carpeta. Ojo, ya nada más para concluir, aquí es en donde estarían encontrando, me voy a mi ExpoPost nuevamente. Si yo quiero regresar a todas las bases de datos, daría clic en bases de datos, arriba de la caja de búsqueda, selecciono todo y doy clic en aceptar nuevamente. Aquí nada más estoy regresando a esta pantalla para mostrarles que en cualquier sitio en donde ustedes estén, en la parte de abajo tienen disponibles estas herramientas en sitio móvil, en aplicaciones para iPhone y Android, por ejemplo, lo pueden tener en sus dispositivos móviles, solamente requieren tener acceso a internet desde desde ese dispositivo, estarían ingresando su correo electrónico, van a recibir un correo en donde les dice, descarga de aquí la aplicación de Google Market y de la tienda de aplicaciones de iOS. Y aquí tienes esta clave de autentificación que está vinculada aquí a la universidad. Y ya con eso queda en automático el proceso para trabajar con la aplicación desde su dispositivo móvil. Por último, aquí nos estaríamos yendo al sitio de asistencia de EBSCO. Aquí ustedes van a poder encontrar diferentes tutoriales del lado derecho, videos disponibles para poderlos revisar. Y si no, en el extremo superior izquierdo encuentran una pestañita de training. Ahí pueden ir ustedes a la sección, por ejemplo, en español, y ahí estarían ustedes trabajando con todos. Aquí están todos los, por ejemplo, si ustedes va a ver en septiembre 10 un curso de libros electrónicos, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes temas que también pueden hacer alusión a su biblioteca, se pueden inscribir, son cursos gratuitos que duran de 30 minutos a una hora, dependiendo del tema, son vía Webex y los pueden seguir, ¿correcto? ¿Hasta este momento habría alguna duda, algo que les pueda resolver? Correcto, aquí abajo en el sitio de asistencia de EBSCO, dimos clic y nos mandó aquí, a esta pantalla. Y luego en la parte izquierda decía training, dimos clic y puedo saltar a la sección del idioma de mi preferencia. Y ahí es en donde se abre el sitio de Webex y pueden inscribirse al curso que ustedes requieran. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos llegado a este curso, al límite del tiempo. Sé que tienen diferentes actividades. Les agradezco mucho. Mi nombre es Cristina García. Mi correo electrónico es garcia@ebsco.com. Me pueden contactar en cualquier momento para poderles resolver cualquier ayuda. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias a ustedes. Quien guste permanecer, tenga alguna duda o algo, con gusto. No tengo. Sí, de todas maneras, se puede cerrar la sesión, pero si por algún motivo la dejan abierta, no se preocupen, casi